Bueno, llegamos al último programa del mes de agosto, esperando que quieran compartirlo con nosotros, un programa súper especial con cosas que han salido, otras que no han salido, cosas que han visto hace muchos años y lo van a ver en la noche de hoy, como hemos hecho con los dos programas anteriores. Terminamos así los programas de verano y preparando ya el arranque de la segunda etapa de la temporada, que ojalá no se aplace ninguna prueba y que lo podamos disfrutar a partir del 4 de septiembre. Sin duda, antes de terminar, de volver aquí a los directos, como estamos acostumbrados, pues estamos en el día de hoy, así, sí, aquí es que me está quedando, ya me estoy poniendo triste porque me está quedando poco, ya me lo tengo que quitar, pero bueno, lo hemos disfrutado, ha sido un verano bastante divertido, espero que ustedes también, y que espérate, que todavía queda un programa por delante, espero que lo disfruten también. Claro que sí, en la noche de hoy, con cosas que ya hemos emitido y que no, a ver si saben en qué playa estamos, los hemos sorprendido, estamos en otra playa. Vienen aquí hasta... Tengo, claro, el helado que nos mandamos. Comiendo un helado. Nos mandamos un helado con Martina y con Paula, con mis nietas. Bueno, pues con ese fondo nos despedimos, no, que disfruten de Cronómetro Cero. Con esas imágenes, la gente en la playa, porque todavía estamos en agosto. Que disfruten esta noche. Sin duda. Y espero que les guste, ¿verdad, Cristina? Sin duda. Allá donde estén, si siguen disfrutando de esas vacaciones en cualquier parte del archipiélago canario y más allá, pues espero que disfruten este ratito de 9 a 11 de la noche con el programa de Cronómetro Cero. Aquí nos quedamos en Cronómetro Cero, disfrútenlo. La escudería Hierro Sur ya se encuentra trabajando en la vigésima edición de la subida a la cumbre en la isla de Meridiano. El próximo sábado 4 de septiembre del 2021 tienes una cita en la isla del Hierro para disfrutar de los parajes únicos que te ofrece esta tranquila isla de nuestro archipiélago, con la celebración de la subida a la cumbre. Si eres piloto, contacta con la escudería Hierro Sur, solicita información y sé parte de la vigésima subida a la cumbre. Aprovecha la ocasión para disfrutar de unos días de desconexión en la isla del Meridiano. Si eres aficionado, no lo pienses más y reserva ya tus vacaciones en la isla del Hierro durante el primer fin de semana del mes de septiembre y disfruta de una de las pruebas de montaña más bonitas de Canarias, la subida a la cumbre. El equipo de Cronómetro Cero estará de vacaciones, pero el próximo 4 de septiembre se traslada a la Isla del Hierro para grabar las mejores imágenes de la vigésima edición de la subida a la cumbre. No te la puedes perder. Gracias al concesionario Motoradisa Renault y a Arautava Motor, agente oficial de Renault en el norte de Tenerife, en Cronómetro Cero hemos podido probar lo último llegado a Canarias de la marca francesa, el nuevo Renault Arkana. Se trata de un SUV coupé de dimensiones parecidas al Renault Kadjar, cuenta con una silueta que ha despertado mucho interés en el mercado. Tanto es así que, según cuentan los responsables de Renault España, entre abril y mayo de este año llevan acumulados casi 2.000 pedidos. Uno de cada tres de esos pedidos es para la versión RS Line, precisamente la que hemos probado en Cronómetro Cero. Dejando a un lado los rasgos estéticos del vehículo, lo cierto es que Renault ha apostado por la tecnología E-Tech, destinada a los coches híbridos de la marca francesa. Y es que el nuevo Renault Arkana es híbrido por naturaleza.
En este sentido, cabe destacar que en Renault descartan a medio plazo que vaya a existir una variante híbrida enchufable. El nuevo Renault Arkana híbrido combina tres motores, un propulsor térmico de 4 cilindros y 1.600 centímetros cúbicos, un motor eléctrico de 230 voltios y una caja de transmisión multimodal E-Tech que alterna las marchas del motor de combustión y del motor eléctrico. Con todo ello, el Renault Arkana E-Tech híbrido tiene una potencia de 145 caballos, con un consumo de tan solo 4,8 litros a los 100 kilómetros. En cuanto a su diseño interior, el nuevo Renault Arkana te encantará, pues es espacioso, tecnológico y elegante. Cuenta con un volante con un toque muy deportivo, consola con controles intuitivos, plazas amplias para pasajeros y un maletero con capacidad para 480 litros. En cuanto a la conducción, no solo nos encontraremos con la letra D en la palanca de cambios habitual en los vehículos híbridos, sino que además viene provisto con una letra B, para hacer uso de la energía regenerativa. Esto significa que con la palanca de cambios en B podemos conducir con un solo pedal, ya que cuando soltamos el acelerador el coche va reduciendo la velocidad al mismo tiempo que recarga la batería de una manera bastante eficiente. De momento no sabemos con exactitud el tiempo que nos lleva a cargar nuestro coche híbrido, pero lo que sí hemos comprobado es que la batería del nuevo Renault Arkana dura mucho más que la de cualquier otro híbrido que hayamos probado con anterioridad en cronómetro cero. El nuevo Renault Arkana dispone de 14 sistemas de asistencia a la conducción Easy Drive para que puedas disfrutar de una conducción totalmente segura. Además cuenta con un sistema multimedia Easy Link para que puedas conectar tu dispositivo móvil y acceder a todas las aplicaciones y servicios a través de la gran pantalla central de 9,3 pulgadas. Por otro lado, el nuevo Renault Arkana dispone de tres modos de conducción, MySense, Eco y Sport, para que puedas disfrutar de la conducción a medida gracias al sistema MultiSense, que te permite personalizar la dirección, el ambiente luminoso, la respuesta del motor, la sonoridad, etc. Como el conductor puede elegir el modo de conducción y sabiendo que en Canarias hay una gran afición al mundo de los rallies, no quisimos perder la oportunidad de probar el nuevo Renault Arkana en el modo Sport, para todos aquellos que prefieran conducir con este modelo seleccionado. Realmente es un cambio total del vehículo a la hora de conducirlo. Dirección, frenos, rapidez con la que sube de vueltas, etc. Sorprendente y muy logrado. Les encantará. Por otro lado, si nos movemos por ciudad, podemos hacerlo en el modo eco y favorecer con ello el cuidado del medio ambiente. Con el modo eco notaremos cómo baja ligeramente el rendimiento del vehículo, pero conservando esa conducción alegre. Les queremos dejar con las mejores imágenes de lo último de la marca Renault, pero antes le invitamos a que prueben el nuevo Renault Arkana y disfruten en primera persona de una de las marcas más punteras del mercado en cuanto a tecnología, seguridad y diseño. Para ello solo tienes que visitar las instalaciones de Motor Arisa, concesionario oficial Renault en Santa Cruz de Tenerife, o las instalaciones de Orautava Motor en el norte de la isla de Tenerife y solicitar una prueba dinámica del nuevo Renault Arkana. Disfrutarán tanto como nuestro compañero y director Cipriano García. No lo dudes, conoce el nuevo Renault Arkana. Su diseño elegante te llamará la atención nada más verlo. Ahora es el momento de la marca Renault. Ahora es el momento del nuevo Renault Arkana. Desde Cronómetro Cero, gracias a Motor Arisa Renault y a Orautava Motor por darnos la oportunidad de probar este precioso coche.
Taller Cutillas en la Isla de La Palma es el concesionario oficial de la marca Kia para la Isla de La Palma. Por confianza, por calidad, por seguridad, la marca Kia junto a Taller Cutillas se ha convertido en la máxima garantía en la compra de tu próximo coche. Adelto Concepción es quien está al frente de la marca Kia con Taller Cutillas en los Llanos de Aridane y gracias a su trayectoria en el mundo del motor y a sus conocimientos adquiridos, no puede haber mejor embajador para recomendarte Kia. Bueno, la marca Kia está representada por Taller Cutillas en la Isla de La Palma. En este caso estamos en la zona de los Llanos de Aridane con una nueva exposición que inaugura también el nuevo logo de Kia. Creo que es la primera exposición en Canarias que inaugura con esta nueva imagen y este nuevo logo. Y bueno, pues yo voy a estar aquí en Kia Los Llanos para lo que haga falta y para todos los palmeros que les pueda ayudar. Tienen una buena marca donde elegir. Estamos aquí al ladito del servicio oficial Kia, representado en este caso por Taller Cutillas. Aquí al ladito tenemos las demás marcas que representa Taller Cutillas y estamos en la misma entrada al municipio de Los Llanos, con un local nuevo que se ve en la entrada de Los Llanos, que está reformado, con el nuevo logo también en los exteriores. Bueno, pues Cutillas, yo creo que todo el mundo en la isla sabe lo que significa Cutillas. Cutillas es una empresa que lleva más de 70 años en el sector del automóvil. Es confianza plena para cualquier cliente que pueda venir a mirar no solo esta marca, sino la multimarca que tiene Cutillas. Y yo creo que es comprar sobre seguro y con muchísima confianza, ¿no? Bueno, vamos ahora a acabar este reportaje pues un poco probando, como decía antes, la joya de esta marca, que es el Stinger, con el amigo Cipriano, y espero que a todos les guste la nueva exposición de Kia y que nos visiten, porque estaremos gustosos de atenderles. Desde Kilómetro Cero queremos dar las gracias a Taller Cutillas por la gran labor que hacen en la Isla de La Palma con más de 70 años de historia a sus espaldas. Pero antes, nuestro compañero y director de Cronómetro Cero, Cipriano García, acompañado por Adelto Concepción, tuvo la oportunidad de probar lo último de la marca, el nuevo Kia Stinger 2021 en el tramo de la Angustia, una maravilla de coche. Escuchemos a Cipriano García, director de Cronómetro Cero. Bueno, gracias a Taller Cutillas aquí en la Isla de La Palma, no solo hemos disfrutado de la nueva exposición que tienen aquí en los Llanos de Aridane, y bueno, tener al frente ahí a un profesional que desde que tenía pañales ya estaba viendo coches de carrera en aquella ocasión, pero que conoce mucho del motor, como es Adelto Concepción. Yo creo que es un lujo para todos los palmeros. Cualquier cosa que tengan que preguntarle, que quieran saber de un Kia, me he dado cuenta en el ratito que he estado con él que se ha puesto al día, ¿eh?, de Kia, de toda la marca y de lo que conlleva. O sea que si quieren comprarse un coche, vienen aquí a la exposición de los Llanos de Aridane, de la marca Kia. Adelto, quiero que me recomiende un Kia. ¿Cuál de ellos? Este es el presupuesto que tengo, este es el dinero que quiero gastarme. ¿Qué me recomienda? Una persona con muchísima experiencia. Y luego, lo que sigo diciendo cada vez que hablamos de Taller Cutillas en la Isla de La Palma, lo de menos casi son los coches. Los coches hoy son todos parecidos, de las 5 marcas que representa Taller Cutillas para La Palma. Lo importante que es la garantía, lo importante que es la confianza, lo que está detrás. Un taller que lleva en la Isla de La Palma más de 70 años con la familia. ¿Quién no ha comprado un coche a Taller Cutillas a lo largo de su historia en la Isla de La Palma? Seguro que hay una familia. Y si al final cambió de marca, que no la tiene Cutillas, es por algo que no le gustaba el modelo en algún momento determinado, pero no porque haya tenido un problema, eso no lo tiene. Por lo tanto, detrás de la marca Kia está Cutillas. Hemos probado en el tramo de las Angustias este Stinger que ya está ahí en la Isla de La Palma, que desde Cronómetro Cero se lo recomendamos. Como saben, soy Cipriano García, esto es Cronómetro Cero y hemos estado un ratito con Taller Cutillas en la Isla de La Palma.
La plaza de Nuestra Señora del Pino en la Villa de Teror, en Gran Canaria, fue el marco ideal en el que tuvo lugar la presentación de la Copa Marbella 2021. La rueda de prensa se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y tuvo como presentador a Rafa León, periodista del motor y responsable de la página web automovilismocanario.com. Escuchemos a Laura Quintana, concejal de Deportes de Teror, quien agradeció la elección de su municipio para llevar a cabo esta presentación. Esperamos que 2021 sea un mejor año, donde la salida de metas, las llegadas y los tramos, podamos contar con esa acogida del público tan fundamental en este tipo de pruebas. Desearles a todos mucha suerte, enhorabuena, y Teror siempre va a estar abierto para acoger actividades deportivas como esta, porque yo creo que nuestro municipio, el enclave y el entorno, así lo merece. Yo creo que la Plaza del Pino, con ese espectáculo visual de los coches, yo creo que esa foto siempre queda muy bien. Agradecer que nos hayan escogido y, como repito, enhorabuena y suerte en esta temporada. Ulises Barrera dará cobertura a la Copa Marbella a través de la escudería Propulsión Sport. Acompañándonos en la primera presentación, que no será la última en los años sucesivos de la Copa Marbella. Darle las gracias. La Copa Marbella, quiero decirte que es una copa ilusionante, una copa promocional, es una copa muy bonita, y espero que sea del agrado de todos ustedes y de toda la afición en general. Desearle toda la suerte del mundo a todos los equipos y que esta temporada 2021... nos traiga todo aquello que nos quitó la 2020. Jonay Granados, de Pro Auto Competición, animó a más pilotos para que participen en esta nueva y bonita Copa Marbella 2021. Bueno, para nosotros, tanto para la Copa como para Dani y para mí, de Pro Auto Competición, es un placer que nos acompañen. Estamos súper ilusionados con este nuevo proyecto, que creemos que sirve para dar cobijo a gente que quiere iniciarse en el mundo de la competición con un coste que se asemeje más a la realidad de lo que estamos viviendo, y invitamos a todos los equipos, todos los pilotos que quieran apuntarse, que quieran competir, que tengan esas ganas, pues que aquí los esperamos con los brazos abiertos, y sobre todo que la afición se divierta con nosotros y disfruten de la temporada. Carla Martín, secretaria de la Copa Marbella, agradeció al Ayuntamiento de Teror la colaboración para llevar a cabo el acto, así como dio las gracias a todo el público asistente. Como secretaria de la Copa Marbella y participante también de esta Copa, agradecer a tanto al Ayuntamiento de Teror por acogernos en este día, también agradecer a la Asociación Apadis, que está por detrás, que han querido venir a vernos, a Moy y a Suso. Muchas gracias por venir, y nada, como ha dicho Ulises Barrera, ilusionado por esta copa tan bonita, y nada, esperamos verlos a todos y a todas en meta. Manu Ramos, representante de los pilotos, dio las gracias a los medios de comunicación que se dieron cita en el evento. Agradecer también al Ayuntamiento de Teror por estarnos en el espacio que nos ha facilitado. Comentarle que la Copa Marbella para nosotros es una copa ilusionante, tanto para mí como para todos los compañeros que vamos a participar en ella. A principio de temporada seremos cuatro participantes, contamos con cuatro participantes, los demás equipos están terminando el proyecto y a espera de algunas cosillas, pero a final de temporada esperamos ser completos, seríamos 10. Esperamos que nos esperen con la misma ilusión que con la que salimos nosotros a correr. Dani Ponce es el director y propulsor de la Copa Marbella 2021. Vamos, más que agradecidos, tanto yo como todos los participantes de la Copa. La Copa, Rafa, sí. La Copa arranca en una conversación, en un te imaginas. Y bueno, pues 2 años más tarde, que parece pronto, pero hace 2 años de aquello, presentamos hoy la Copa en la Villa de Teror. El enclave para nosotros es único. Yo creo que no hay espacio más icónico en Gran Canaria que la Plaza del Pino. Y tenemos que agradecerle al Ayuntamiento de Teror que nos haya cedido esa foto para la posteridad, ¿no? Para la puesta de largo de la Copa Marbella 2021. Evidentemente, dar las gracias a la escudería que nos acoge, la escudería Propulsión Sport. De esa escudería creo que emana el sentimiento, el cariño y la valía que le hemos puesto a esta Copa, porque bueno, con la Copa de MV pues hemos ido siempre de la mano y así va a seguir siendo.
Y por otro lado, bueno, pues los participantes y a los patrocinadores que han querido en esta copa. Hoy tenemos 4 coches expuestos en Teror, podríamos haber sido sin ningún problema 6, pero bueno, en 15 días tenemos el Rally de Santa Brígida y bueno, los compañeros están poniendo toda la carne en el asador para sacar unos coches que den la talla en el rally. Yo creo que lo están consiguiendo. Cerró esta rueda de prensa Miguel Ángel Domínguez, presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas. Esos campeonatos, esos calendarios y las pruebas que queremos hacer este año, que se puedan hacer la mayoría de ellas, si hay alguna que no se pueda hacer, lo vamos a entender perfectamente, porque al igual que el año pasado hubieron organizadores que decidieron no hacer las pruebas, pues temiendo que no podía ser bueno. Eso lo vamos a seguir respetando, pero vamos a seguir empujando y animándoles para que se puedan hacer las pruebas y sacar todos los campeonatos adelante. Espero que se saquen no solo los de la Federación de Las Palmas, sino los de la Federación Canaria, que hace unos 15 días fue la asamblea y se aprobaron los campeonatos. Agradecer nuevamente a los organizadores de la Copa la invitación, agradecer a los medios de prensa que se hayan desplazado aquí para arropar el nacimiento de esta Copa, especialmente a los medios de Tenerife, que han tenido la deferencia de venir a la isla de Gran Canaria. La Copa Marbella 2021 arranca los motores en el Rally Villa de Santa Brígida el próximo sábado 20 de marzo. Desde Cronómetro Cero le haremos un seguimiento especial donde iremos contando la última hora de la Copa. Escuchemos a los pilotos y copilotos de la nueva Copa Marbella 2021. Y bueno, aquí estamos con este proyecto que hemos hecho con la ayuda de toda la familia y amigos y demás. Y este coche lo compramos, estaba arrimado en una finca, medio estropeado. Lo hemos comprado, lo hemos reparado, todo lo hemos hecho en casa, de la mejor manera posible. Y también disfrutamos con ello. Y aquí estamos casi terminando, a ver si podemos comenzar lo antes posible. Que si Dios quiere puede ser casi a mitad de temporada, si Dios quiere. Y los patrocinadores nos echan una mano, que con todo esto, pues oye, se ha venido todo un poco atrás. Pero confiamos en que todo salga para adelante. Y nada, es la primera carrera de copiloto que voy a copilotar con mi pareja. Y nada, realmente aquí esto nace un poco de la ilusión de él. Y bueno, pues el gusanillo se te va metiendo y hemos empezado con este, como decía él antes, con el coche este poquito a poco. Y eso, se mete el gusanillo y al final pues tenemos que ser la misma ilusión los dos y ahí vamos a ver cómo sale todo y a ver si no me arrepiento, pero vamos, que espero que no y que disfrutemos todos. Y es la oportunidad para que gente como yo, que no tiene muchas posibilidades, puedan hacer un coche de cero sin tener que ir a nadie que se lo haga y ponerlo a correr con poquito dinero. Divertirse, pasarlo bien. Es verdad que no es un R2, no es un coche del Mundial, pero bueno, es un coche que si te quieres divertir y quitar el mono de las carreras, pues creo que es lo ideal y lo mejor del mundo. Y aquí estamos con el amigo Nacho. Hemos unido ahí una amistad y él dice que no había corrido nunca, que si alguien le enseñaba. Y bueno, al final estoy aprendiendo yo mucho más con él por las ganas que le pone y el interés y la ilusión. Y vamos a intentar a ver cómo se da la temporada este año. Intentaremos que Nacho luche también un poquito por el trofeo mejor debutante como piloto. Y intentar enseñarle yo todo lo que pueda y aprender todo lo que pueda él también y divertirnos, sobre todo divertirnos y que todos los compañeros estemos en meta en la medida de lo posible. Y bueno, la verdad que la temporada pues vamos a intentar seguir toda la Copa y evidentemente pues una vez arranquemos en el Villa de Santa Brígida vamos a intentar hacer carreras por fuera también. Entendemos que es nuestra primera temporada, tanto para mí como para el copiloto, y vamos a intentar sumar todos los kilómetros posibles sobre el coche. Este año, bueno, pues lo hemos tomado un poco como un año de prueba, un año de arranque de la Copa, nuestra primera experiencia sobre un vehículo en competición. Y nada, pues vamos a hacer todos los kilómetros posibles y a pasarnos lo mejor que podamos. Es la primera vez que voy de copiloto. Vamos a ver cómo nos acoplamos al coche, al piloto. A ver si hay suerte. Suerte a todos los compañeros y nada, con ganas de seguir, vamos a ver. Y este año nos lanzamos a un volante. La cuestión es aprender e intentar hacer lo mejor que podamos. Pruebas con mi copiloto, es mi pareja, la llevamos bastante bien y intentando aprender lo más que podamos los dos. Y bueno, para nosotros es un orgullo participar en esta Copa este año y nada, darle las gracias a los sponsors que tenemos, a la familia, a los amigos y mucha suerte a nuestros compañeros y compañeras de la Copa. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones.
se queda el invierno. La primavera es mejor. Pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Una vez terminados los 11 tramos cronometrados de la 47 edición del Rally Sendero de La Palma Trofeo Sicar, quisimos estar en la llegada final del equipo ganador formado por Miguel Suárez y Dani Sosa con el Skoda Fabia Rally 2. Para ello nos trasladamos a su asistencia ubicada en la avenida Enrique Mederos de los Llanos de Aridane, donde fuimos testigos de muchas emociones. Fueron muchos los abrazos recibidos por parte de Miguel Suárez, pero nos quedamos con dos, el de su hija y el de su abuelo. También pudimos ver el bonito gesto que tuvo todo el equipo de Copy Sport con Fernando Capdevila al frente, su piloto Enrique Cruz, su copiloto Geray Mujica y todos sus mecánicos. Momentos únicos que nos deja este deporte para el recuerdo, donde la amistad traspasa fronteras. Yo, rumba. También estuvimos presentes en la llegada a la asistencia final del segundo equipo clasificado. Luis Monzón y José Carlos Denis se mostraron muy contentos con el resultado obtenido en su primera carrera con el Skoda Fabia Rally 2. Del mismo modo nos acercamos a la llegada de Enrique Cruz y Geray Mujica, quienes fueron terceros clasificados con el Ford Fiesta R5. Todo el equipo del Copy Sport le esperaba para felicitarles. Poco antes de subir a la rampa de la 47 de edición del Rally Senderos de La Palma para entregar los trofeos a los ganadores, en Cronómetro Cero hablamos en directo con Mariano Zapata, presidente del Cabildo Insular de La Palma. Bueno, qué día más bonito dentro de todo lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí, la verdad que para nosotros hoy es un plus de emoción, ¿no? Cuando ves que por fin, después de no sé ni de los años, vuelve a ganar un palmero, pues es orgullo palmero, es ilusión y es ganas de recuperar este rally que el año pasado no se pudo celebrar, y recuperarlo de esta manera hace que, oye, la afición, oye, vuelva como solo vuelve en la isla de La Palma, y que tengamos muchísimas ganas de tener más senderos de La Palma. La alcaldesa de los Llanos de Aridane, Noelia García, se mostró muy emocionada ante nuestras cámaras con la victoria de Miguel Suárez. Fuerte que eres, ¿eh? Te veo tus lágrimas, es la primera vez. Una mujer fuerte, poderosa en la isla de La Palma se ha emocionado. Qué bonito, Noelia. Joder, si te apreciaba antes, ahora te aprecio más. Qué corazón, qué bonito, de verdad, ¿eh? No, es que a Miguel lo conozco hace muchos años y sobre todo este año ha sido muy duro para él, para todo el mundo del motor en la isla de La Palma. Y ganar este y este Rally Senderos, acabarlo con Miguel de campeón, creo que es el broche fantástico y inicio de mucho más camino que le queda a Miguel, estoy convencida. Noelia, gracias por todo lo que has hecho también con nosotros. Muchas gracias a ustedes por llevar a las casas de mucha gente el mundo del motor en la isla de La Palma. Seguimos escuchando a los protagonistas de la 47 edición del Rally Senderos de La Palma Trofeo Sicar. Uno de los que más apoya este rally es el consejero de deportes del Cabildo Palmero, Raúl Camacho. Las ganas que teníamos todos los palmeros y palmeras de volver a disfrutar del motor en la isla de La Palma, y por lo tanto un día grande y con Miguel como campeón en ese alto del podium. Por lo tanto, creo que ha sido un fin de semana genial para el deporte palmero, para el deporte del motor, porque encima hemos ganado. Sí, por supuesto. El objetivo es ese, de intentar estar en las pruebas donde participen pilotos de nuestra federación. Y gracias a Dios, bueno, aquí estamos, y también he aprovechado, vine a trabajar, como tú bien has comentado,
y a disfrutar un poco del rally. Y bueno, ya eso lo he hecho. La verdad que felicidades porque al club organizador, que ha hecho un gran evento, al Cabildo Insular de aquí de La Palma, porque ha sacado una prueba adelante. Y bueno, felicidades a los ganadores. Y la verdad que hoy aquí, pues la verdad que muy contento también con la victoria de un palmero, con Miguel Suárez. La verdad que contentísimo que haya ganado el rally. Gracias por el apoyo de Tasacor, de 3 tramos cronometrados. El pueblo se ha volcado, el ayuntamiento, la parte que tú llevas de deporte. Felicidades y gracias por el trato que hemos tenido con nosotros. La verdad que la felicidad es recíproca, la verdad. Yo llevo poco tiempo el tema de la política, pero la verdad que me vuelco en lo que puedo y más. Y con gente como tú, la verdad que siempre da gusto colaborar con el deporte. Dani, felicidades, Dani. Dani Sosa, copiloto de Miguelito Suárez. ¿Cómo estás, Dani? Muchas gracias. Pues la verdad que súper contento. Esto ha sido una inyección de moral, poder ganar aquí en la isla de Miguel, ante su afición, en su pueblo. La verdad que estoy muy orgulloso de él, se lo ha ganado a pulso. Carlos Denis, copiloto de Luis Monzón. Esta mañana comentábamos después del desayuno, José, la ilusión que le pone Luis, que parece que tiene 22 años. La verdad que sí, yo lo admiro, ¿no? Él arrastra por mí incluso, porque la verdad que yo tengo otras cosas que hacer y de mucho trabajo, ¿no? Pero él insiste que sigamos yendo a correr y disfrutar, ¿no? La verdad que hoy ha hecho una gran carrera Luis, ha corrido mucho, yo lo he visto bastante al ataque. Copiloto a copiloto, el copiloto de Luis Monzón, el copiloto de Enrique Cruz. ¿Y ahora cómo está? Bueno, bien, muy bien. Que siempre no se gana, pero joder, y ha estado hasta el final, ¿no? No, es una lástima, la verdad que el tema del pinchazo creo que nos ha condicionado bastante, pero no quita con que Miguel ha hecho una carrera fantástica, ha sido creo que el justo merecedor de este rally. Y bueno, a nosotros esto es lo único que... Y venía avisando. No, por supuesto. Yo creo que incluso antes de empezar el rally teníamos claro de que Miguel iba a ser el rival posiblemente a combatir en este rally. Vamos caminando con ellos. La verdad que ha sido un apoyo increíble, ¿no? El apoyo de la alcaldesa, de todo el ayuntamiento, de toda la afición ha sido enorme y sus palabras... Te queremos. Felicidades. Vete a disfrutar ahora del momento de la llegada. Muchas gracias. Luis, gracias. Dígame. Por lo que aporta este deporte, Luis. Gracias Dios a ustedes. Mío, la ilusión que le pone cambiar de coche, estar aquí. Luis, no pierdas eso. No, lo que pasa es que, bueno, con el tiempo se va perdiendo todo, sí, incluso todo, eso. Eso también. Pero bueno, todavía tengo esa ilusión, esas ganas de luchar, de superación. Y ahora hay que intentar ese espacio que ellos están todavía delante mía, acortarlo para tener esa lucha de tú a tú con ellos, que es lo que quiero, ¿no? Sí, la verdad que sí, que no hemos salido en el rally a intentar conseguir la victoria, pero hoy Miguel ha corrido muchísimo, ha hecho un gran rally, es el merecedor. Y nosotros hemos hecho después del pinchazo nuestro papel, que era terminar, y hemos conseguido la victoria en el TC Plus, así que muy contento y esperando que llegue el siguiente rally. Just blaze. Okay, yeah, free. Okay, yeah, Wiley.
Si tú quieres mujeres, dice si flow la la. Nacima, baby mama. Para llevarse, quizá, a lo mejor con un poquito de suerte, lo que yo quiero, y en nombre de Cipriano García, es darle la bienvenida. Freeway, got the club on lock. Step on stage, shut it down, leave with a bra. Check for an edge, post up. Fans are recircled a block. Call the cops, it's the rock in your area. Post up, distribute to the block. Freeway, move the rocks in your area. Yeah, pop tried to shut me down. Cops tried to shut me down. Haters wanna hit me up. But my Glock carry heavy rounds. Mac carry heavy rounds. Packed in a Chevy truck. What? You better ring the alarm before I cock back. Dunk on you and your boys. And have black shoes tucked on you and your mom. But back to the song. Sis wanna suck on me and the boys. Her ass look good in the thong. And she want me to sneak in the building like Trojan to Troy. Best believe it's Trojans involved. Hat slipped over the boy. Oh boy, we rip crowds. Oh, lot of volume and a little bit of bass. It's all it takes to make the place get wild. Whole lot of style and a little bit of cake. It's all it takes to make her skate. Flip side, flip side, flip house, okay. And a little bit of bass. It's all it takes to make the block get wild. Get wild. Car keys and a little bit of cheese. It's all it takes to make her leave. Running up the time, trust on man with this man. Anyway, come again, black man. Está lo mismo en la vuelta, izquierda 3, ojo, molino 100 metros, ojo, bomba de gas, ojo, bomba de gas, ah, bomba de gas, 50 metros, puerta, agáchate, agáchate, dame, déjame la vuelta de gas, 200 metros, ojo, ah, no, no, esa es la circunvalación, esa es la circunvalación para el sur, no, sigue cuando, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ya se cifró ya. And I don't even care, cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell him Mac, blowing everywhere we go. And now you know it when I step right up. Get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor game. So turn my sound up, mount up, and do my thing. Now I'm chillin', fresh out of class, feeling like I'm on my own. And I can probably own the building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Matt killed it. THC, MAC, DEV, HD3, high as me.
this is us. We go first and we go fight, but we go roll and let somebody get drunk. So what, we smoke weed. Creo que la fiesta termina a las 8, ¿eh? Acuérdense que todos están en ella, a ver si baila todo. ¿Está nerviosa Silvia? ¿Cómo va a estar? Muy bien, sí señor, venga, arriba al escenario. Niño, la mancha, izquierda 3, ojo, molino. Smoke one, when you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just have a fun. We just roll one, smoke one, when you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just have a fun. A ver, Alejandro, que te regalaron 30 chicos. Al volante, Manuel Soto, Manuel, bienvenida. So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. So un while we saludo enorme para todos los niños que están aquí. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm a young and wild. Keep that on that free. So what, I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Watched it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers. And smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray, hey. It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy. Irrelevant, selling it. Dipping away, time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like a leaf. I put the weed in the chain. So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun. We don't care who sees. So while we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Care, cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell them Mac, blowing everywhere we going, and now you know it when I step right up, get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you're thinking you're down, find how to turn things around, now things are looking up. From the ground up, pound up this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own the building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Mac killed it. THC, MAC, DEV, HD3. Hi, it's me, this is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live on. So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun. We don't care who sees. So while we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So up we get drunk. Ese mismo. Intentando cambiar el sobre y no hay manera. Bueno, felicidades, otro aplauso.
engañadora, engañadora. Quemaremos al que las cosas van a llegar en cualquier momento. Estamos sin nada por día, este es un con el amigo Cipriano celebrando este 20 aniversario, cronómetro cero. Espero llevarme esa camisa de recuerdo, ¿no? Y todos dicen, oye, tía, se viera. Oye, ya me la mano. Y dice, lo primero que vamos a sortear o regalar va a ser este casco. Casco de Moto La Cantera, precioso. Pero necesitamos una mano inocente. ¿Está por ahí detrás? ¿Está Ione? ¿Está por ahí? ¿Está Ione ahí? Un aplauso para la mano inocente, por favor. Vete metiendo la mano ahí dentro, sacamos un numerito. ¿Está la mano ahí? El IA y todo eso. Ya lo tiene, IA. Ya lo tiene. Esto está bien. Aquí, ese mismo, el casco, este. El casco es para Cristo Fabián Espósito Hernández. Cristo Fabián Espósito Hernández está. Rally y las Canarias de Corte Inglés, pasaje dos personas más coche. El que quiera, del suelo. ¿Eh? Eso no lo regala Naviera Arma. Pepe va a ser el encargado de regalársela a. Ya, espera, voy a coger de aquí fuera. De la de fuera, muy bien. Como tiene que ser. Esta es la de Daniel Luis. Daniel Luis tiene billete. Daniel Luis, que termina el móvil en cuanto. ¿El móvil en qué termina? Es mi primo chiquitito. Es tu primo chiquitito, pero ¿cómo se llama él? Daniel Luis. ¿Seguro? ¿Estaba por ahí? El del viaje. Está por aquí, perdona. Perdona, Pepe. Ahí está, se lo hacemos entregar. Aplauso para Daniel Luis. Sí, señor, a Gran Canaria. Enhorabuena. Vamos a regalar la moto que está aquí, que ha estado en el plató de kilómetro cero. El que tú quieras, Ione. Uno solo. Venga. Ese. Pásalo ahí. Este. La moto. Tiene plaza hasta el lunes, si no lo sorteamos. Tiene plaza hasta el lunes, pero el problema es que no tiene teléfono móvil, o sea que o está aquí o tiene hasta el lunes hasta las 9 de la noche. Fabián García Lorenzo. Fabián García Lorenzo. ¿Está aquí? El lunes cuando termine el programa, si no lo sorteamos. Lunes, tiene hasta el lunes, hasta que termine el programa para ir a recogerlo, ¿vale? Fabián García Lorenzo está. No, pues queda aquí, sacamos una. Uno por, ah, no, lo sorteamos. Si no aparece, Fabián, lo tiene. Lo sorteamos otra vez el próximo lunes. Gracias, Ian, gracias a todos por haber estado este día tan bonito para nosotros. Pepe pone el punto final cuando él lo crea oportuno. Bueno, gracias, Pepe, de verdad. Voy a hacer cuatro temitas más y nos vamos. Muchas gracias. Espero hacer llegar, porque mira. Gracias, Pepe. Pero más que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya te toma. Hey. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán. Taller Cutillas en la isla de La Palma, concesionario oficial de la marca Kia, quiere llevarte a la 43 edición de la subida Barlovento el próximo sábado 25 de septiembre del 2021. Solo tienes que participar en Cronómetro Cero a través de WhatsApp y Taller Cutillas te llevará a Barlovento, un bonito municipio en el norte de la isla de La Palma. No dejes pasar es la oportunidad de disfrutar de una de las pruebas de montaña más bonitas de Canarias, donde la amabilidad y la familiaridad que allí se respiran te harán sentir como en casa. Vive una de las mejores pruebas de Canarias con Taller Cutillas Kia. Traslado, estancia y coche, todo ello gratis para que puedas disfrutar de la 43 edición de la subida a Barlovento y de la isla de La Palma. Envía tu WhatsApp con el nombre y apellido y lugar de residencia al 647-130-110 durante la emisión en directo del programa de Cronómetro Cero.
Taller Cutillas Kia, la agencia de viajes Naira Travels en La Palma y Cronómetro Cero te llevarán a Barlovento el próximo 25 de septiembre del 2021. ¡Mucha suerte! Apple bottom, take a bite, let me whet your appetite. Lick it, just lick it. Recambios Valladares, mayorista del automóvil. Solo distribuimos primeras marcas. SKF, Callaba. Disponemos del stock más extenso del mercado en componentes eléctricos para el automóvil, alternadores, motores de arranque, bobinas de encendido. Y ahora en exclusiva para todas las Islas Canarias, el lubricante Wolf, número uno en Europa. El lubricante vital. Nos encontrarás en el polígono Costa Sur en Santa Cruz, polígono industrial San Jerónimo en La Orotava, polígono Las Chafiras en San Miguel, polígono industrial Los Majuelos y en la isla de La Palma, en los Llanos de Aridanes. Recambios Valladares, a tu servicio. Normal. Más moca. Introducing the new Opel. Orbecame, concesionario oficial para toda Canarias. Grupo Cabrera Medina. Canaribat, las mejores baterías del mercado al mejor precio. Canaribat, visita nuestra nueva nave, nuestra nueva superficie, en el polígono industrial de Las Chafiras, dirección La Rotonda del Camello, detrás de la nave de Ingapan. Canaribat.es. Canaribat, ya sabes, canaribat.es. Y recuerda, ahora tienes tu punto Canaribat en Las Chafiras y en Alcalá, guía de Isora.
Por Became, concesionario oficial para toda Canarias. Grupo Cabrera Medina. SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales bajo la marca SKF, la gama más extensa de componentes: rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Una ciudad de altura merece un taller de altura. Llega a Orotava un nuevo taller Renault Dacia. Ven al Polígono Industrial San Jerónimo a conocer Arautava Motor. Nuevas instalaciones para dejar tu vehículo en las mejores manos. Arautava Motor, tu nuevo taller Renault Dacia en el norte. Viaje con Naviera Armas entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Rápido y directo, de capital a capital, ahorrándote el trayecto en carretera. Elige entre las 10 salidas diarias que te ofrecemos con nuestros dos Fast Ferries. Entra en navieraarmas.com y disfruta de la experiencia de viajar a otro nivel. Recambios Valladares, ahora en Adeje del Sur de Tenerife, para seguir ofreciendo el mejor servicio a sus clientes. Recambios Valladares mantiene el mayor stock en sus 12 naves del archipiélago. Con esta nueva sucursal en Tenerife, el Grupo Valladares quiere reafirmar su apuesta por el servicio al cliente con reparto directo a profesionales. Recambios Valladares, la empresa número uno en recambios de Canarias, ahora en Los Olivos, Adeje del Sur de Tenerife. Recambios Valladares, creciendo para ti. Seamos realistas. Los humanos somos unos animales bastante limitados. Sin pelaje. Sin garras. Ni alas. Por eso, para sobrevivir, hemos tenido que aprender algo. El mundo no se adaptará a nosotros. Así que, adaptémonos al mundo. Nuevo Peugeot 3008 Hybrid 4. Es el momento de cambiar. Por Became, concesionario oficial para toda Canarias. Grupo Cabrera Medina. Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ha ofrecido Cronómetro Cero. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Soy feliz. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. We'll be right back.
izquierda 5, larga, toda por dentro, 50, 20 a fondo, bote por izquierda y ojo 50, frena pronto, poco tarde, derecha, izquierda 3 menos, 80 vistos por la izquierda, derecha 4 más, se abre, cortar poco, 80, frenando, rasante izquierda 4, cortar, se abre muy seguido, derecha 55, 50, rasante recto, muy seguido, derecha 3, para izquierda 3, 50, sucio, derecha 3, cortar y se abre, 30, acaba rasante, otra derecha 3, ojo interior, es la lenta, 50 vistos por la derecha, izquierda 4, colocar, 50, izquierda 3, larga, se cierra final, ojo que cierra final, poco tarde, 150, ojo al exterior, derecha 44 más, repito, 44 más, seguido de izquierda 4, 80, izquierda 4, poco tarde, frenando, frénalo bien por dentro, muy seguido derecha 3, ojo que está sucia, no te compliques, seguido izquierda 5, salimos rápido, 60, izquierda 4 más, ojo al interior, 50 visto, izquierda 5 por fuera, seguido derecha 5, larga, 50, izquierda 3, larga, repito, 3, larga, seguido, derecha 3, larga, ojo al interior, acaba, derecha 5, 80, se abre, 150, apura la frenada, no te compliques, pronto, derecha 2, apura la frenada, pronto, derecha 2, se abre, seguido, izquierda 5, poquito gap, 5 a la izquierda, coloca 80, izquierda 3, ojo al final, repito, ojo al final, no te compliques, para izquierda, derecha, a fondo, 50, apura la frenada, pronto izquierda 2, se abre, muy seguido derecha, a fondo, larga, colocar, 20, hay 20 metros. Se prepara el rally más importante para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Le hablamos del Rally Villa de DGPP Tenerife Trofeo SICAR 2021. El equipo de Cronómetro Cero ha visitado las instalaciones de Orbecame en ADG, donde se encuentra expuesto el Opel Adam de Leonardo Pérez, quien hará de coche cero en la 30 edición del Rally Villa de DGPP Tenerife Trofeo SICAR. Pues para mí el significado de salir de coche cero en el Rally Villades, que es el rally que me vio crecer, el rally de casa, es muy importante, ya que llevo muchos años involucrado dentro de la escudería como organización y como responsable de montaje. Pues estoy súper orgulloso de que hayan decidido darme la oportunidad de salir en la caravana de seguridad y sobre todo de coche cero. Y la verdad es que sí, es una responsabilidad muy grande, ya que las labores son velar por la seguridad de la prueba y que todo salga a pedir de boca. Sí, el coche es mío, lo compramos en el 2020 para hacer el campeonato junior, y bueno, es un coche de la Copa Opel Adam,
que tuvo transcurso el último año que corrió este coche fue en el 2019. Y nada, un coche divertido, un coche para empezar, aprender y bueno, pues hemos disfrutado, hemos tenido nuestros percances también, pero aquí lo tenemos, completito y preparado para salir de Collecer. Sí, tengo la publicidad de BP Nacional, la verdad es que es una publicidad bastante buena y que hay que cuidar los colores y llevar bien lucidos los logos y demás. Pues sí, me queda bastante pena de que no vaya mi hermano de copiloto, ya que hacemos un equipo bastante bueno y tengo bastante confianza con él. También me hubiese gustado que saliera él para hacer más rodajes los dos juntos, que se fuera soltando un poquito más. Pero bueno, tampoco me puedo quejar, tengo un copiloto que ha corrido bastantes carreras, tiene un rodaje muy grande, Salvador Bensunsen, y bueno, nos toca aprender en esta ocasión. Bueno, pues a los aficionados les digo que cuando vean aparecer el cero ya sepan que tienen que estar todos bien colocados, siempre respetando la distancia de seguridad, el uso de mascarilla y que no se acumulen todos. Recuerden que los tramos son bastante largos, tenemos 3 tramos el viernes y 4 el sábado, lo cual podemos estar bien repartidos e intentar que salga todo a pedir de boca y que no se neutralice ningún tramo. A la escudería le digo que muchas gracias, no solo a Poli, sino a todos los que componen la escudería, todo el equipo que tenemos, que muchas gracias por confiar en mí, espero que no sea la última. Y nada, que mucha suerte y que todo salga a pedir de boca. Y a Orbe Cabe, pues sí, claramente, si sale todo bien, pues que cuenten conmigo y tenemos espacios libres aquí en las aletas, como se puede ver, para que nos echen una manita también. Concesionario oficial de la marca Kia quiere llevarte a la 43 edición de la subida Barlovento el próximo sábado 25 de septiembre del 2021. Solo tienes que participar en Cronómetro Cero a través de WhatsApp y Taller Cutillas te llevará a Barlovento, un bonito municipio en el norte de la isla de La Palma.
No deje pasar es la oportunidad de disfrutar de una de las pruebas de montaña más bonitas de Canarias, donde la amabilidad y la familiaridad que allí se respiran te harán sentir como en casa. Vive una de las mejores pruebas de Canarias con Taller Cutillas Kia. Traslado, estancia y coche, todo ello gratis para que puedas disfrutar de la 43 edición de la subida a Barlovento y de la Isla de La Palma. Envía tu WhatsApp con el nombre y apellido y lugar de residencia al 647-130-110 durante la emisión en directo del programa de Cronómetro Cero. Taller Cutillas Kia, la agencia de viajes Naira Travels en La Palma y Cronómetro Cero te llevarán a Barlovento el próximo 25 de septiembre del 2021. ¡Mucha suerte! Apple bottom, take a bite. Let me whet your appetite. Lick it, just lick it. Bueno, fue por... me gustaban las carreras y la primera vez que yo fui a ver una carrera fue aquí en el polígono de Ofra. Y fuimos caminando de aquí hasta ahí debajo y fuimos a... entramos en el parque cerrado y tal, y vimos los coches que había. Y había, cuando vemos un Volkswagen Caravaggio, digo, ¿y dónde va esto? Claro, pero ríete que después cuando salió, ¿cómo caminaba aquello? Tenía motor Porsche, creo. Yo empecé en los Hernández y Hermanos. O sea, 13, 14, 15 años. Cogía coches, cogía camiones y todo. Aquí al lado había un... sí, pero de construcción. Y tenía camiones y tal. Y yo me iba siempre con los choferes para Wimmer y todo, a buscar revuelto. Y cuando hicieron el aeropuerto más grande, me iba caminando, me fui del colegio y me iba caminando hasta el aeropuerto, de aquí al aeropuerto.
para coger el camión nada más que bajando para abajo y tal. Y estaba con el chofer ahí toda la mañana y para arriba y para abajo. Un Giulia 1600, un Alfa Romeo. Ese era yo cuando tenía el tallercito ahí, un señor que lo llevó allí, yo no sé cómo se lo compré. Ahí, yo en total que me quedé con él y lo empecé a hacer poco a poco. Tal. Hacerle no mucho, hacerle ponerle cuatro amortiguadores y lo normal. Y la flor. Bien, quedé el último, pero bien, porque el coche se quedaba fallando de mitad de subida para arriba, se quedaba fallando, ¿no? Creo que después llegué a la conclusión de que eran las bujías que se ponían en corto. Y, pero total, quedé el último, pero me quedé contento porque quedé primer Nobel. Yo ya conocí a Manolo Fernández de Las Palmas y estaba allí en Los Cuchillos, en la salida de Los Cuchillos, y estaba él allí con un martillo, dándole un martillazo a una llanta y tal. Y le digo, ¿qué haces, maestro? Dice, nada, enderezando un poco la llanta, que le di un golpito por ahí arriba y tal. Ahí hicimos amistad allí. Y después él me llamaba, cada vez que compraba un Zinca me llamaba para que fuera para correrlo para allá. Y bueno, yo iba para, yo no sé ni cómo yo corría allá, porque yo ni conocía las carreteras ni nada, y él me llevaba al coche al parque cerrado, y yo llegaba, y cuando iba a Las Palmas él me llevaba al parque cerrado, cogía el coche y de ahí salía, me daba la salida y corría. Un poquito, ¿eh? La última subida que hice con el Alfa Romeo fue el Socorro. Ahí en la salida me quedé sin embrague. Se me rompió el latiguillo del embrague que llevaba por debajo. Y nada, le puse el cambio, salí y empecé a cambiarlo sin embrague. Y al llegar, antes de llegar a la meta, a la curva izquierda, me salí a la derecha y me volqué allí. ¡Buah! Hice el coche un desastre. Claro, en aquella época, uno de los fuertes era Herminio Peraz. Él hacía su trucada en el taller y a mí con el coche que más me divertí yo, por lo menos corriendo, fue con el Zinca. ¿Sí? Oh, me lo pasaba a Chupi con el Zinca. Yo y el Verena siempre estábamos ahí como perro y el gato, a ver quién coge al otro. Ah, ese era, lo trajo Manolo Fernández. Y trancó y se lo cambié yo a él por un fórmula cuando yo fui a correr a Las Palmas, que me caía un barranco. Y se lo cambié a él, le digo, se lo cambio por el Zinca y tal. Dice, no, bueno, pues vamos a probarlo. Fuimos a probarlo allí a un descampado allí que había, donde no habían casas ni nada. Allí lo probé, le di tres vueltas para adelante y lo vi que funcionaba bien. Digo, coño, pues está bueno. Y entonces cogí y lo traje para acá, que lo probé en Guima. Rompí un poco las relaciones con Citroën y tal, y entonces digo, bueno, voy a comprar el BMW ese. Lo compré, estaba el motor roto y nada, había que comprar el juego de aros y pistones y todo. Bueno, una historia que ríe. Armé el motor, pues quedó de bien. Y el primer día que lo saqué a probar, salí para ir para arriba, por el taller para arriba, ya estoy yo, dije, yo, ando sin coche. ¡Oh! Sonido que tenía nada más. Y llega y se me para, de buena primera se me paraba. ¡Oh! Y ahí, ¿qué le pasó a esto? Claro, tenía un desconectador allí que lo podías regular tú a las vueltas que tú quisieras para que desconectara el motor. Yo en Atogo, cuando hicimos el rally sprint de Atogo, si no es porque se me rompe el embrague y hizo ahí un desastre de miedo, yo creo que casi lo hubiera ganado. La escudería Hierro Sur ya se encuentra trabajando en la vigésima edición de la subida a la cumbre en la isla de Meridiano. El próximo sábado 4 de septiembre del 2021 tienes una cita en la Isla del Hierro para disfrutar de los parajes únicos que te ofrece esta tranquila isla de nuestro archipiélago, con la celebración de la subida a la cumbre.
Si eres piloto, contacta con la escudería Hierro Sur, solicita información y sé parte de la vigésima subida a la cumbre. Aprovecha la ocasión para disfrutar de unos días de desconexión en la isla del Meridiano. Si eres aficionado, no lo pienses más y reserva ya tus vacaciones en la Isla del Hierro durante el primer fin de semana del mes de septiembre y disfruta de una de las pruebas de montaña más bonitas de Canarias, la subida a la cumbre. El equipo de Cronómetro Cero estará de vacaciones, pero el próximo 4 de septiembre se traslada a la Isla del Hierro para grabar las mejores imágenes de la vigésima edición de la subida a la cumbre. No te la puedes perder. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Recambios Valladares, ahora en ADG del Sur de Tenerife, para seguir ofreciendo el mejor servicio a sus clientes. Recambios Valladares mantiene el mayor stock en sus 12 naves del archipiélago. Con esta nueva sucursal en Tenerife, el Grupo Valladares quiere reafirmar su apuesta por el servicio al cliente con reparto directo a profesionales. Recambios Valladares, la empresa número uno en recambios de Canarias, ahora en Los Olivos, ADG del Sur de Tenerife. Recambios Valladares, creciendo para ti. Desguaces Valeria en Los Realejos. Compramos tu coche para desguace y lo damos de baja sin costo. Venta de repuestos de todas las marcas. Desguaces Valeria en Los Realejos. Tenemos el repuesto que buscas. Llama al teléfono 922-34-1610. En Los Realejos, en la carretera de San Benito, en Cayanaga, junto a la ITV. Desguaces Valeria. Estación Cepsa La Cañada le ofrece el mejor servicio para el automóvil. En Estación Cepsa La Cañada encontrará los mejores precios en combustible. Disfrute de su renovado y amplio autolavado con agua osmotizada. También dispone de minimarket, donde podrá adquirir, además de prensa diaria, accesorios para el automóvil, receptoría de lotería y una gran variedad de productos. Estación Cepsa La Cañada, carretera Alteide, kilómetro 5, La Cañada, en La Orotava. Real Automóvil Club de Tenerife, fundado en 1910 entonces, asfaltábamos las carreteras de Tenerife y en los años 60 organizamos los circuitos urbanos en Santa Cruz, Ofra, La Laguna y Puerto de la Cruz, y los rallies Isla de Tenerife internacionales. Hoy, el RACERAC es la mayor organización de asistencia al automovilista. Con nuestros seguros, pagamos hasta la reparación de tu vehículo. Infórmate www.race.es o llama al 922 53 20 60. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. En CICAR te ayudamos a encontrarlos.
Conozca Canarias con nosotros. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Servicios Uso en Santa Úrsula, 25 años con el cliente de Tenerife. Alineado, contrapesado, cubiertas, pre-ITV, cambios de aceite, filtros, pastillas de freno, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Servicios Uso en Santa Úrsula, en Carretera General, teléfono 922-300981. La vida te dio la posibilidad de soñar. Y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño y que ningún sueño es demasiado grande. Por eso, en Cicar Ocasión, te ayudamos a hacerlo realidad, sean cual sea su tamaño. Cicar Ocasión, siempre contigo. SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF, la gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares, distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Estación de servicios Cepsa Puerto de la Cruz. El mejor servicio, la mejor calidad y los mejores precios. Además del mejor carburante para tu vehículo, puedes encontrar taller, cajero automático, prensa, máquina de lavado, accesorios, juguetes, refrescos, tabaco y aperitivos. Estamos abierto las 24 horas. Estación de servicios Cepsa Puerto de la Cruz, en la carretera general El Botánico número 24. Teléfono 922-38-39-86. Caravan Camper. Camperizamos al más alto nivel cualquier tipo de furgón. Reparamos e instalamos todo tipo de electrodomésticos en tu caravana. Caravan Camper, en Granadilla de Abona, Tenerife. Consulta nuestra página web y pide presupuesto desde tu monovolumen a tu furgón. www.caravancamper.com. Teléfono 922-61-9830. Comercial Trujillo González dispone de una amplia gama de copias. Copiamos mandos de garaje cubriendo el 90% del mercado europeo de mandos, códigos fijos, binarios, trinarios, evolutivos, instalamos receptoras para las puertas automáticas, hacemos copias de llave de coche con chip, si tienes tu carcasa de llave en condiciones deterioradas o a falta de pulsador, te lo reparamos, cambiamos las pilas de tu mando a distancia, una cantidad de modelos de carcasas para el cambio de la tuya y que tengas nueva llave en condiciones, al igual de una gran cantidad de copias de llaves de serreta, punto, tubular, ferretería, bazar, electrodomésticos, mueble, colchonería, estamos en la calle Guanche 70, La Florida, La Orotava. Para más información en el 922 33 11 24 o en nuestra web www.trujillogonzalez.es. Recambios Valladares, mayorista del automóvil. Solo distribuimos primeras marcas. SKF, Callaba. Disponemos del stock más extenso del mercado en componentes eléctricos para el automóvil, alternadores, motores de arranque, bobinas de encendido. Y ahora en exclusiva para todas las Islas Canarias, el lubricante Wolf, número uno en Europa. El lubricante vital. Nos encontrarás en el polígono Costa Sur en Santa Cruz, polígono industrial San Jerónimo en La Orotava, polígono Las Chafiras en San Miguel, polígono industrial Los Majuelos y en la isla de La Palma, en los Llanos de Aridanes. Recambios Valladares, a tu servicio. Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número uno en Europa, te ha ofrecido Cronómetro Cero. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Soy feliz.
queda el invierno. La primavera es mejor. Pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de thank you.
Taller Cutillas en la isla de La Palma, concesionario oficial de la marca Kia, quiere llevarte a la 43 edición de la subida Barlovento el próximo sábado 25 de septiembre del 2021. Solo tienes que participar en Cronómetro Cero a través de WhatsApp y Taller Cutillas te llevará a Barlovento, un bonito municipio en el norte de la isla de La Palma. No deje pasar la oportunidad de disfrutar de una de las pruebas de montaña más bonitas de Canarias, donde la amabilidad y la familiaridad que allí se respiran te harán sentir como en casa. Vive una de las mejores pruebas de Canarias con Taller Cutillas Kia. Traslado, estancia y coche, todo ello gratis para que puedas disfrutar de la 43 edición de la subida a Barlovento y de la isla de La Palma. Envía tu WhatsApp con el nombre y apellido y lugar de residencia al 647-130-110 durante la emisión en directo del programa de Cronómetro Cero. Taller Cutillas Kia, la agencia de viajes Naira Travels en La Palma y Cronómetro Cero te llevarán a Barlovento el próximo 25 de septiembre del 2021. ¡Mucha suerte! Realmente como aficionado, eso está claro, que así somos los que nos gusta el automóvil, empezamos como aficionados. Después ya una pequeña cámara, comencé a hacer algunas fotos, principalmente en Puerto Naos, que es la prueba que tenía allí, prácticamente allí en casa, ¿no? Allí al lado de casa, y ya seguí. Hoy te puedo decir que he visto casi todas las carreras de La Palma, las he seguido hasta la fecha. Y ya luego el mundo, si me preguntas por el mundo del motor, de cómo entré a competir, fue ya en el 78 con un 127 probamos, no nos salió bien esa primera carrera, tuvimos un pequeño golpe, una inexperiencia, encima nos cogió mojado y así. Luego sí, como tú sabes, lo de prensa, que ya vino una cosa por la otra. El hecho de ser fotógrafo y hacer alguna foto, pues ya me llamaron, me dijeron que quería colaborar con una revista, hoy puedo decir que es Canarias Motor, y me mantengo. Carreras estuve del 78 hasta el 85. Primero con un SEAT 127, cuando se caducó porque llegó su época, teníamos un Toyota Trueno, lo preparamos a media, a elementos de seguridad solamente, no mecánica, porque el coche de mecánica no tenía mucho, y con él estuvimos hasta que la ley de automovilismo dijo que no se podía correr con aquellos coches porque estaban caducados ya, y no se podía comprar otro coche, entonces ahí quedó el tema. Bueno, después pues siempre me han gustado los clásicos. Bueno, no en el tiempo que yo quisiera, porque yo tenía que haber mantenido el Trueno. El Trueno lo vendí y es un auténtico clásico hoy. Luego sí, después me compré un Volvo, me compré un Toyota, me he comprado. Bueno, ahora mismo tengo seis clásicos. Porque es mi pasión. Incluso he pensado en hacer alguna clásica, que ya he hecho también, pero hacer alguna más en el tiempo que estamos aquí. Hobby, sí, debo decir que fue, porque prácticamente yo he colaborado con revistas en la fotografía, pero nunca he hecho una foto por negocio, ¿no? Sino por las revistas y porque me gustaban. Yo al principio empecé a hacer fotos porque me gustaba el automovilismo. Entonces, ¿qué mejor forma de expresar el automovilismo que haciéndole fotos? Le hice la foto, Moto 2000 desde que se creó. Desde que se creó hasta este año pasado y anteriormente con Canarias Motor.
Luego colaboré con otras revistas, como Autoevo, con La Voz de la Palma y algunas cositas más por ahí también, como Diario Aviso, también le he echado en lo que he podido alguna mano. A mí se me considera fotógrafo, pero en el fondo hago las crónicas también. El tema es que acabo mi ciclo estos años atrás, el año pasado, con Carrión Motor, y entonces ahora estoy con la Federación de La Palma. La Federación es que colaboro con la Federación ahora en lo mismo que estaba haciendo antes con las revistas. O sea, la Federación, una vez que dejé Motor 2000, la Federación, o que no llegamos a un acuerdo con Motor 2000, la Federación me dijo, ¿tú quieres colaborar con nosotros? Y yo pensé que había cumplido un ciclo ya, que son unos 40 años. Pero la Federación dice, coño, echas una mano, que tú, lo mismo que haces con las demás revistas, nos echas una mano y tal, tal. Y bueno, pues vamos, y aquí, y estoy con ellos ahora. Yo ahí, esto es una situación que se puede discrepar. La Palma es una isla pequeña que hay que tenerla en cuenta desde se mire donde se mire. No podemos comparar una isla como La Palma con Gran Canaria o Tenerife. Tenerife y Gran Canaria. No son los mismos. Entonces, una lista de inscritos en La Palma de 20 coches equivale a una lista de inscritos de 60 o 80 en Tenerife, por ejemplo. Igual te digo que el Hierro, no se puede comparar el Hierro con La Palma, ni se puede comparar La Gomera con La Palma. Entonces, esas islas necesitan el soporte de otras islas para mantenerse, porque el Hierro no puede tener una isla con 7 o 10 mil habitantes, no puede tener, o sea, 50 inscritos. Concepción, el apellido Concepción, pues una familia de automovilístico. Porque por donde lo mire, aunque no sea, en algunos casos no son familia, luego sí. Luego en el automovilismo sí, parece que son familia, ¿no? Porque coincide mucho el Concepción en La Palma referente al automovilismo. Miguel Ángel Suárez es un gran papel. Piensa que estaba luchando con todos los equipos oficiales. Él estaba con un coche ahí alquilado, que estaba haciendo, y lo hizo muy bien. Participó en todas las competiciones del automovilismo y siempre estaba ahí. Siempre estaba. No cometió errores. Un coche, bueno, teóricamente super inferior a lo de Copy Sport, a lo de Luis Monzón o el propio Hyundai, la casa de Gerard Leme. El hijo Santi es un niño que va con grandes progresos. Además, ha hecho algo que es importante. Bueno, se ha inculcado al padre, que es empezar de jovencito. Si miramos el automovilismo en general, vemos que todos los que empiezan de jovencito, pongamos ejemplo, ya que lo nombramos, a Enrique Cruz, que empezó de niñito con Alcar, mira lo que se ha convertido hoy. Los amigos que tengo muchos, que me alegro mucho cuando salgo por ahí en un rally, me encuentro con todos, y nos animamos, nos vemos, nos felicitamos, nos saludamos y echamos algo también, ¿por qué no? Entonces, creo que el mundo este es bonito incluso hasta por eso, es por lo que puedo hacer, pero también por la amistad con la que convivimos todos. Until I'm free, the past it will find you, unveil your face of shame.
soy Cirieli, copiloto de Cristian. Aprovecho para agradecerle a todas las personas que han venido a la presentación. Muy agradecido por todo. Les paso con Cristian Lorenzo, que va a decirle lo que vamos a hacer en esta temporada. Hola, buenas, soy Cristian Lorenzo. Pues quería darle las gracias también a todos los patrocinadores que este año pues se han volcado con nosotros y a ver si podemos hacer una temporada buena y terminar todos los rallies. Pues bueno, el coche es un 6 Ibiza Cupra 6L. Este año se le ha modificado lo que es la parte electrónica, como inyectores bomba nuevos. Y poco más se le ha hecho, no se le ha hecho tampoco tanto. Bueno, pues este año queremos salir en la Copa Challenge y bueno, haremos el Rally Norte de casa, que lo hará mi copiloto conmigo. Y ya luego, pues ya para coger más experiencia, aprender más de lo que es copilotaje, ya que uno es novato en el tema de los rallies, saldré con Juan Ramón Chávez, que ya que es un piloto con experiencia, pues aprender más de lo que es el mundo del motor. De momento, Rally Norte, Granadilla, Ciudad de la Laguna, la Isla Tenerife, y si se puede, pues intentaremos estar en el Maspaloma también. Pues nada, otro año más es a ir a tocar puerta por puerta y nunca tienes un no. Y la verdad que darle las gracias, porque sin ellos pues es imposible. Y como no, a todos los patrocinadores, ya que son muchos, pues no voy a nombrarlos, pero ya se verán en las imágenes. Dar las gracias a todos. La escudería Hierro Sur ya se encuentra trabajando en la vigésima edición de la subida a la cumbre en la isla de Meridiano. El próximo sábado 4 de septiembre del 2021 tienes una cita en la isla del Hierro para disfrutar de los parajes únicos que te ofrece esta tranquila isla de nuestro archipiélago, con la celebración de la subida a la cumbre. Si eres piloto, contacta con la escudería Hierro Sur, solicita información y sé parte de la vigésima subida a la cumbre. Aprovecha la ocasión para disfrutar de unos días de desconexión en la isla del Meridiano. Si eres aficionado, no lo pienses más y reserva ya tus vacaciones en la isla del Hierro durante el primer fin de semana del mes de septiembre y disfruta de una de las pruebas de montaña más bonitas de Canarias, la subida a la cumbre. El equipo de Cronómetro Cero estará de vacaciones, pero el próximo 4 de septiembre se traslada a la Isla del Hierro para grabar las mejores imágenes de la vigésima edición de la subida a la cumbre. No te la puedes perder. Bueno, pues ven el plano de nuestra compañera Cristina, no sé qué estará pensando, es el último programa de agosto, el que hoy despedimos, ya la próxima semana, el martes 7, estaremos en directo en el plató de Cronómetro Cero, y esa que está ahí de espalda es Cristina, quizás está diciendo, se acaba el verano,
Este es el último de los programas especiales que hemos hecho de verano. Espero que les haya gustado el trabajo que le hemos dejado para nosotros marcharnos de vacaciones. Próximo fin de semana nos vemos todos en el Hierro, en la frontera. Ahí estaremos con todo el equipo de la escudería Hierro Sur para llevarle la subida a la cumbre. Ojalá. Es la primera prueba de la segunda etapa de la temporada 2021. Además coincide también con ese Rally Sprint en Yaiza en Lanzarote y con el Eco Rally en Gran Canaria. Todo ello el martes en Cronómetro Cero, en directo ya en nuestro plató en Canal 4. Voy a ver qué está haciendo Cristina, que creo que está ida, a ver si nos dice aunque sea adiós. Cristina, el verano vuelve el próximo año. El próximo año vuelve el verano, tranquila. ¿Seguro? No te preocupes. Ah, vale. Entonces. No te preocupes. Ah, pero que nos vamos para el Hierro, ¿no? Nos vamos para el Hierro. Nos vamos para el Hierro para subir a la cumbre, yo aquí con mis pareos y mis cosas. Claro. Algo de color hemos cogido, yo creo. Un poquito. Que sí. Nos marchamos el martes 7 en Cronómetro Cero, en Canal 4. Nos vemos todos ahí con ya toda la información. Ya, sentaditos en la mesa del plato, como siempre. Sean felices. ¡Mua! Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Pronto en verano estaremos y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Soy feliz. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Recambios Valladares, distribuidor oficial de lubricantes Wolf, número 1 en Europa, te ha ofrecido Cronómetro Cero.